Buenas tardes, bienvenidos a una nueva EduCharla que presentamos en un formato distinto debido a la actual situación sanitaria en la que recurrimos a la tecnología para salvar las distancias que estamos obligados a mantener. Nos encontramos ante un curso distinto en el que la escuela se ha tenido que adaptar rápidamente, combinando tanto trabajo en las aulas presenciales como en entornos virtuales. En este contexto es especialmente importante disponer de materiales adecuados que faciliten el trabajo de docentes y estudiantes en estos escenarios cambiantes en los que se encuentra la educación hoy en día. Queremos aprovechar este apartado para conocer un poco más de cerca los recursos educativos abiertos, que ofrecen grandes ventajas por sus especiales características y que constituyen una excelente herramienta docente para mejorar la calidad de la educación. Por una parte, contamos con Elena Sánchez Nogales, jefa de servicio en la Unidad de Difusión de Contenidos Digitales, Portales y Redes Sociales de la Biblioteca Nacional de España. Buenas tardes, Elena. Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de compartir aquí con vosotras nuestras experiencias y proyectos. Y saludos a todos los que nos oyen y nos ven ahora. También está aquí con nosotros Pilar García Freire, jefa de Unidad de Recursos Educativos Digitales del INTEF, Ministerio de Educación y Formación Profesional. Buenas tardes, Pilar, bienvenida. Hola, buenas tardes, Estela, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí esta tarde pues, con Elena y espero poder contribuir a que se conozcan y se utilicen cada vez más los recursos educativos abiertos en educación. Un saludo para todos los que nos están escuchando en este momento. Además, los que nos estáis viendo en directo, os recuerdo que podéis participar a través del chat en YouTube que atiende nuestra compañera Inmaculada Plaza. Buenas tardes, Inmaculada. Buenas tardes, Estela. Buenas tardes, Elena, Pilar. Solo deciros que tenemos ya varias personas que nos están siguiendo en directo a través del chat y que seguro que esta charla va a generar muchísimo interés. Me alegro. En estos momentos que estamos viviendo, la enseñanza a distancia ha cobrado una especial relevancia y disponer de materiales educativos en formato digital es una necesidad para los docentes. ¿Por qué los recursos educativos abiertos? ¿Qué tienen de especial? Pilar, ¿nos podrías contestar? Bien, pues ya la UNESCO en 2012 dio una definición de lo que eran los recursos educativos abiertos y básicamente nos dice que son materiales didácticos de aprendizaje, de investigación, que podemos tener en cualquier formato y soporte y que se publican con licencias de propiedad intelectual que facilitan tres cosas muy importantes: su uso, su adaptación y su distribución gratuitas. Teniendo en cuenta pues, esta definición, lo que me pregunta, razones para usar los recursos, en formato digital yo me apostaría claramente por tres de ellas. La primera, pues el acceso libre para su uso y de modo gratuito, es esencial, que para la educación es un elemento importantísimo. La segunda, que los recursos educativos abiertos son modificables. Gracias a las licencias abiertas que los acompañan, los recursos educativos abiertos, o REA por sus siglas, que es como los llamamos, se pueden adaptar a diferentes necesidades, por lo que facilitan también la inclusión en las aulas. Y la última, y que es, para mí es un factor muy importante, es que se pueden distribuir libremente entre alumnos y docentes, lo que facilita enormemente el acceso a la educación. Elena, ¿qué relación tiene la Biblioteca Nacional con los recursos educativos abiertos? ¿Cómo surgió la idea de lanzar vuestra plataforma BEN Escolar? ¿En qué consiste? Bueno, en la Biblioteca Nacional siempre se ha sido muy consciente del potencial, de la pertinencia de la utilización de los recursos de la biblioteca para la docencia y el aprendizaje, con la idea de que es bueno y es necesario que instituciones culturales de la memoria y centros de enseñanza se alíen para dar presencia en el ámbito educativo y encontrar nuevos valores a todo ese patrimonio que conservamos, que en el caso de la Biblioteca Nacional, que es la institución encargada de preservar el patrimonio bibliográfico y documental en nuestro país, esto supone unos 34 millones de piezas actualmente. Entonces, con esta idea, de hecho, en nuestra sede se han organizado durante muchísimos años actividades, talleres presenciales, específicamente dirigidas a público escolar. Pero claro, en los últimos años las posibilidades han cambiado,
se han transformado y se han multiplicado a medida que la biblioteca empezaba a digitalizar masivamente sus colecciones y cientos de miles de documentos se iban poniendo a disposición pública para acceso libre y gratuito de todos. La biblioteca ha trabajado mucho en los últimos años en garantizar el acceso y la difusión, pero hace poco también empezamos y nos planteamos dar un paso más allá, no solo trabajar en el acceso y la difusión, contar las colecciones, sino también trabajar en la idea de cómo podíamos jugar un papel activo, facilitador y contar con la participación ciudadana para fomentar que estos recursos efectivamente se utilizaran y sirvieran para crear recursos nuevos en sectores profesionales muy diferentes, en turismo, en diseño, en desarrollo tecnológico y por supuesto en educación. Así han surgido distintas iniciativas en colaboración con Red.es y enmarcadas en lo que conocemos como Benelab, pero desde el principio teníamos claro que queríamos dedicar un proyecto y trabajar en un proyecto integral dedicado específicamente al ámbito educativo. El proyecto Benescolar lo hemos desarrollado con un equipo de multidisciplinar compuesto, un equipo excelente compuesto por docentes, pedagogos, expertos en tecnología aplicada a la enseñanza y por supuesto con personal de Biblioteca Nacional. Y bueno, muy brevemente, ofrece un conjunto de propuestas que hemos ido trabajando estos últimos 2 años para distintos niveles educativos y orientaciones metodológicas en forma de secuencias didácticas, talleres, vídeos, desafíos interactivos, una aplicación móvil, colecciones de recursos catalogados con metadatos LOMES para su localización por asignatura y nivel educativo y muy especialmente un espacio para que los docentes creen y compartan sus propios recursos elaborados a partir de los recursos digitales de la biblioteca y es en realidad ese el objetivo final del proyecto. Qué interesante. Pilar, en el INTEF, ¿cómo tratáis el tema de los REAS? ¿Qué plataformas tenéis y puedes hablarnos un poco de ellas? Bien, pues desde INTEF apostamos por las licencias abiertas de tipo Creative Commons en todos los proyectos de recursos educativos que estamos desarrollando. Y los materiales digitales quedan a disposición de todos los usuarios en entornos web abiertos, de manera que se puede acceder a ellos mediante un simple navegador de Internet y una conexión, claro está. Podéis ver, creo que se os está mostrando una diapositiva, porque no lo puedo ver, en esa diapositiva un listado exhaustivo de los proyectos que desarrollamos desde el INTEF. Pero bueno, como no tenemos tiempo para todo, voy a destacar dos de ellos ahora mismo. El primero de ellos, del que me gustaría hablar, es Procomún. Procomún es una plataforma web que integra dos grandes estructuras bien diferenciadas. La primera es un repositorio de recursos educativos abiertos, de REA, que en la actualidad cuenta con más de 95.000 unidades. Y la segunda es una red social profesional que está integrada con el repositorio. Dentro del repositorio, pues lo que se pueden encontrar son recursos que están catalogados mediante el estándar educativo de metadatos LOMES, lo acaba de mencionar hace un momentito también Elena. Los recursos están referenciados curricularmente y bueno, se pueden buscar y localizar por área de conocimiento y por contexto educativo. En la plataforma disponemos de tecnología semántica que nos permite enlazar los recursos que tenemos con los de otras plataformas que utilizan el mismo tipo de lenguaje técnico y que están relacionados con el mismo tema. Por resumir, las características generales serían estas y ofrecemos la posibilidad de que se puedan descargar libremente en varios formatos estándar, tanto para uso local como para uso en entornos web, como por ejemplo un blog de tipo personal o una web de un centro educativo, y también se pueden usar directamente en plataformas de aprendizaje como Moodle u otras similares, siempre que utilicen el mismo estándar. La característica de todos ellos, ya lo he mencionado, pero es las licencias. Todos los recursos tienen licencias Creative Commons y se permite que los usuarios puedan usarlos sin más que un navegador, puedan copiarlos, puedan distribuirlos, remezclarlos, con la única obligación de reconocer la autoría respetando pues eso, las condiciones de la licencia. En cuanto a la red profesional que está asociada, pues permite que los usuarios interactúen con los recursos educativos a través de un sistema de comentarios y valoraciones
También permite una interacción entre los propios usuarios registrados y esto lo hacemos a través de unos espacios comunes que denominamos comunidades de aprendizaje. Y un elemento diferenciador es que los usuarios que están en esta red social profesional y están identificados pueden también publicar sus propios recursos educativos, sus propios REA. ¿Por qué pensáis que los recursos educativos abiertos son importantes en la educación? ¿Cómo pueden contribuir las plataformas REA a la mejora del sistema educativo y del desarrollo profesional? ¿Quieres empezar, Elena? Muy bien, pues bueno, desde nuestra perspectiva, como decía antes, el proyecto de Ben Escolar nació precisamente con la idea de que es necesario promover la presencia y el uso de todos estos recursos digitales que la biblioteca y otras instituciones han ido poniendo a disposición pública y gratuita durante todos estos últimos años. Son fuentes primarias de información y creemos que es importante y pertinente darles presencia en el aula y hacerlas útiles para la generación de nuevo conocimiento en general. En todas las propuestas temáticas que hemos ido creando para Ben Escolar, que son muy variadas, hay desde una secuencia sobre la publicidad en la prensa histórica hasta un taller de criptografía o sobre construcción de un huerto escolar, son muy variadas, pero todo se ha seleccionado de acuerdo a diferentes criterios, por ejemplo, de representatividad y en las colecciones, de las colecciones de la Biblioteca Nacional o interés para distintos niveles educativos y currículos o según las posibilidades que ofrecen a la hora de crear actividades diferentes en torno a un tema. Pero en todos, lo importante o una de las cosas más importantes creemos es que en todos hemos procurado que se recojan objetivos transversales que suponen desarrollos de competencias generales y reflexión crítica sobre valores fundamentales o que son muy importantes para una institución de la memoria como Biblioteca Nacional. Por ejemplo, competencia informacional, desarrollo de habilidades para buscar, obtener, procesar y compartir información y transformarla en conocimiento. Reflexión sobre el uso de fuentes históricas primarias para la investigación y la reflexión y el desarrollo de un espíritu crítico y reflexivo sobre la memoria, el pasado, el presente. También, por ejemplo, reflexión sobre la igualdad, el respeto a la diferencia, a las minorías, la diversidad o a lo local, como la comunidad cercana, la importancia de la comunidad cercana como unidad importante de relación y de convivencia y, por supuesto, el desarrollo de capacidades artísticas y de innovación y de la creatividad. Esto son propuestas, en definitiva, muy pensadas y desde distintas perspectivas y creemos que ofrecen una buena oportunidad y representación de cómo se puede llevar al aula todos estos temas que están presentes en las colecciones utilizando recursos patrimoniales y también reflexionando sobre la importancia de conservar la memoria y analizar su reflejo en las colecciones patrimoniales, pero a la vez desarrollando diferentes competencias digitales e informacionales que creemos que son importantes para el aprendizaje a lo largo de la vida y para el mundo laboral en general. Discúlpame, Estela, discúlpame. Quería complementar un poco la información de antes que me quedé un poco despistada. Quería haber comentado dos proyectos y solamente he hablado de Procomún, de manera que por finalizar un poco todo este apartado, comentar que tenemos otro proyecto que es el proyecto EDIA, proyecto de recursos educativos que se desarrolla desde CEDEC. El CEDEC es el Centro Nacional de Desarrollo Curricular y Sistemas No Propietarios y depende del INTEF, aunque físicamente está ubicado en Mérida. El proyecto EDIA, que os decía, es un proyecto de producción específico de recursos educativos que están creados expresamente para un aprendizaje competencial en todas las etapas educativas anteriores a la universidad. También se ofrecen referenciados curricularmente y están clasificados para facilitar su localización. Estos recursos son interesantes porque son recursos completos, ya que incorporan todos los materiales necesarios para su utilización y evaluación. Incluyen el archivo fuente para facilitar su modificación. Y el proyecto se complementa pues, con otros tres elementos importantes, que son un banco de rúbricas, que son descargables y editables, una red de apoyo a docentes que están ahora mismo aplicando los recursos en sus propias aulas, los REA de este proyecto, y una colección de infografías con información sobre los recursos educativos abiertos, el software libre y las metodologías.
quería haberlo comentado antes, pero bueno, me he despistado con esto del directo. No te preocupes. Cuéntanos ahora entonces cómo puede contribuir una plataforma REA a la mejora del sistema educativo. Bueno, las plataformas de recursos educativos abiertos, pues la verdad es que permiten una gran difusión de conocimiento y de las metodologías entre los docentes. Además, pues facilitan la labor diaria de aula, porque vuelvo a insistir, gracias a las licencias abiertas, por fin se puede copiar, pero con conciencia. Es decir, sin olvidarnos nunca de respetar las condiciones de la licencia y referenciar siempre a los autores. En resumidas cuentas, yo lo que diría es que la utilización de los recursos educativos abiertos es importante en educación porque sus especiales características contribuyen a que podamos lograr sociedades del conocimiento que sean inclusivas, equitativas, abiertas y participativas. Qué interesante. En esta situación de pandemia en la que nos encontramos, se ha puesto de manifiesto la necesidad de tener unos recursos educativos digitales accesibles para el alumnado. ¿Cómo pueden contribuir unas plataformas REA a este reto? Pilar. Pues, yo diría que lograr que los recursos educativos digitales sean accesibles para todas las personas ha sido y sigue siendo un reto antiguo y sigue siendo un reto difícil de resolver completamente. Es un tema que realmente pues, nos preocupa y que pues, tenemos en cuenta en los nuevos recursos educativos que estamos creando. El objetivo nuestro es disminuir las barreras y para ello pues lo mejor es tener en cuenta esta situación desde el diseño del recurso educativo. Esto es lo que se conoce como diseño universal del aprendizaje o DUA por sus siglas. Lo que hacemos es planificar el recurso desde el principio para todos, contemplando, pues, por ejemplo, que si incluimos una infografía, pues debe estar disponible un archivo de texto con información del contenido pues, para los lectores de pantalla, ¿no?, que usan las personas con discapacidad visual. O si usamos un vídeo, deben incorporar la posibilidad de subtitulado o archivo para audición. Tener en cuenta estas cuestiones desde el principio facilita que los recursos tengan menos barreras cada vez. Concretamente, Procomún contribuye a la mejora de la accesibilidad de los REA porque ha integrado una herramienta de autor específica para que los docentes puedan elaborar y publicar sus propios recursos educativos. Esta herramienta se llama Excel Learning y su desarrollo se impulsa a través del CEDEC, la institución que os he comentado hace un momentito, en colaboración con otras entidades y voluntarios. Excel Learning ha estado evolucionando en estos últimos tiempos y cuenta con elementos para garantizar una mejor accesibilidad en los recursos educativos elaborados en ella. Vamos a dar paso a mi compañera Inmaculada, que creo tiene ya unas preguntas en el chat. ¿Es así, Inma? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, vuestra intervención, Elena y Pilar, está generando mucho interés. Son varias las personas que nos están siguiendo. En relación a lo que estáis comentando, se preguntan a través del chat por las estrategias de difusión que se están utilizando o poniendo en marcha pues para dar a conocer a públicos amplios, fundamentalmente a públicos docentes, tanto BEN Escolar como pues otras iniciativas de INTEF, como pueden ser Procomún o el proyecto EDIA. Entonces, no sé si nos podéis comentar un poquito al respecto de estas estrategias de difusión que se están poniendo en marcha. Elena. Pues, bueno, por nuestra parte, el proyecto BEN Escolar, utilizamos, por supuesto, todos los canales de difusión y de comunicación de Biblioteca Nacional, en redes sociales, en web, tienen sus propias cuentas de redes sociales. Pero claro, este proyecto exigía una conexión importante con un sector educativo de docentes que pues no siempre ha estado tan en contacto con la biblioteca, aunque sí, de alguna forma siempre. Y sí que una parte del proyecto esencial la dedicamos y hemos invertido mucho en difusión.
entre la comunidad docente. Habíamos planificado para este año 2020 un programa de talleres y de encuentros con profesores y con docentes en distintos sitios de España, y al final, bueno, por las circunstancias no hemos podido. Pudimos hacer algún taller para obtener, pues eso, comentarios, sugerencias de mejora, pero sí que, por ejemplo, a cambio tenemos las posibilidades que nos dan los canales digitales y, muy importante, un curso que tenemos ahora mismo en marcha en la plataforma INTEF, un MOOC para profesores en el que ha habido más de 1.100 inscritos y que la verdad es que ha tenido muchísima acogida. Para nosotros la colaboración con INTEF hace mucho, en cuanto pensamos en el proyecto, ¿verdad, Pilar? Lo compartimos con vosotros y hemos ido de la mano, y la verdad es que está siendo una colaboración excelente y nos está dando la oportunidad de conectar muy directamente con profesores, educadores y el ámbito educativo en general, y estamos encantados y seguiremos colaborando para... De hecho, por ejemplo, mencionaba Pilar Excel Learning lo hemos incorporado en nuestras secuencias didácticas, entonces está siendo un intercambio muy enriquecedor y que da mucho sentido al proyecto. Sí, bueno, voy a añadir yo algún comentario. Desde INTEF usamos en general también la difusión a través de los canales digitales, ¿no? Las redes sociales y por supuesto a través de la web que dispone el INTEF, en donde se puede encontrar información tanto de recursos educativos digitales como de tecnología, como de formación del profesorado. Todas las iniciativas las recogemos a través de ese entorno. Y utilizamos el blog que está incluido dentro de la web para elaborar artículos en los que vamos difundiendo e incidiendo en aquellos aspectos importantes, ¿no? De manera que un elemento fundamental para nosotros, para que se conozcan estos recursos, las plataformas y demás, es contar con el apoyo y la colaboración de del área del INTEF de formación, tanto la formación presencial como la formación online, para el profesorado. Y entonces, específicamente, ya se lleva algunos años que se están realizando cursos de formación sobre los recursos educativos abiertos, para que se vayan conociendo, las licencias de uso y creación de recursos educativos abiertos. Vale, muy bien. Inma, ¿alguna pregunta más? O doy paso a Elena para que nos conteste a la pregunta en la que nos habíamos quedado. No, de momento puede, no tenemos ninguna pregunta. Tomamos nuestra charla y nos habíamos quedado un poco en la contribución de las plataformas REA a la situación ahora mismo actual de pandemia, etcétera, con la necesidad de recursos educativos digitales. ¿Cómo contribuye la plataforma Benescolar a esto? Bueno, compartiendo completamente todo lo que decía antes Pilar, e incluso, pues como he dicho, hemos adoptado herramientas de como Excel Learning, y pensando en la situación tan particular en la que estamos, bueno, este año en general, y evidentemente se ha disparado el uso de muchos servicios digitales en los que venía trabajando la Biblioteca Nacional, y bueno, estas circunstancias, con todo lo dramático que han tenido y que siguen teniendo, yo creo que han dado sentido, que han acelerado de algún modo, que han reforzado la necesidad de pensar en servicios inclusivos, accesibles, en todas esas nuevas necesidades que han surgido y en los usos de los recursos y de los servicios de la biblioteca. Y todas las cifras que hemos ido observando lo ponen de manifiesto. Por ejemplo, en descargas, ya pensando en otros servicios, descargas de libros en formato IPAD, participación en proyectos digitales corporativos, pero también en el acceso a Benescolar. Entonces, por ejemplo, antes del confinamiento, de unas 150-200 visitas por semana, se superó en la semana del 15 de marzo los 1.500 accesos, y luego se ha mantenido en cifras muy elevadas desde entonces siempre. Y es que además, también con esta situación, me parece muy interesante, quería compartir con vosotros que en nuestro sector, entre profesionales de la información y en bibliotecas, creo que se ha abierto un debate muy profundo y muy interesante, y se ha consolidado como área de reflexión esa idea de cómo podemos contribuir y apoyar al ámbito educativo, haciendo accesibles y adaptando a la docencia y el aprendizaje todos los recursos que nosotros guardamos y procesamos.
Y yo creo que eso es un punto de reflexión y de acción ya importante y para nosotros y muy especialmente este año, claro, y será en el futuro. Inmaculada, creo que tenías una pregunta también ahí. Sí, en relación a esto que se está comentando ahora sobre la utilidad de los REA en este proceso de enseñanza, aprendizaje nuevo, diferente, que se ha articulado durante la pandemia, nos están preguntando por las ventajas que puede ofrecer a la hora de diseñar y utilizar recursos educativos abiertos una herramienta como es Excelearning, una herramienta de autor y de código abierto. No sé si quizá Pilar puede responder a esta pregunta. Yo creo que las ventajas son, vamos, grandísimas en el caso de esta herramienta, que además ha evolucionado mucho desde sus inicios. Tiene la posibilidad de incluir módulos y elementos que están creados en el exterior, por ejemplo, unidades interactivas. La creación ha mejorado bastante en su interfaz y en su usabilidad. Y en los últimos años, creo que lo mencioné antes así un poco por encima, hemos estado incidiendo en las mejoras de la propia herramienta con respecto a la accesibilidad para que a la hora de elaborar los recursos los profesores puedan ir incorporando esos elementos básicos imprescindibles que deben estar presentes para eliminar barreras desde un principio. Incorpora también la posibilidad de, por ejemplo, de exportar en distintos formatos estándar, desde HTML a formatos SCORM para utilizarlos en plataformas de gestión de recursos educativos e incluso formato IPAP. Todos estos elementos en conjunto hacen que la herramienta sea muy potente en estos momentos y muy versátil. Y como os decía, en concreto, esta herramienta la hemos integrado en Procomún, con lo que, bueno, pues es una forma de impulsar, de facilitar que los profesores puedan elaborar sus contenidos utilizando dicha herramienta y publicarlo directamente en un repositorio, como por ejemplo Procomún, no es el único, pero como por ejemplo Procomún, donde pueden compartir con otros muchos profesorados, muchos miembros del profesorado, sus inquietudes, su forma, sus propuestas didácticas y compartir, enriquecerse unos a otros. Muchas gracias. ¿Creéis que poner a disposición del profesorado este tipo de recursos puede contribuir a un impulso de las metodologías activas? Bueno, venga, voy yo. Pues yo creo que sí, que claro que puede contribuir. Por ejemplo, en Procomún y en el proyecto EDIA se pueden encontrar muchos recursos y muy variados, pero pues, por supuesto muchos de ellos incluyen ya propuestas didácticas basadas en metodologías activas. Cabe destacar eso, los que he mencionado antes del proyecto EDIA, que están encaminados al aprendizaje competencial y que utilizan en sus propuestas ya metodologías activas. Y por otro lado, además de que pues, se pueden encontrar digamos, ejemplos ya en la plataforma, insistiendo en la libertad que proporcionan las licencias Creative Commons, los docentes que estén interesados en trabajar de este modo en sus aulas pueden adaptar y utilizar otros recursos educativos e incorporarle estas propuestas educativas utilizando esa metodología. Uh-huh. Elena, ¿qué opinas? Bueno, en el caso de Benescolar, todas las propuestas que se incluyen en el portal están construidas básicamente sobre la base de metodologías activas o tienen un componente esencial de metodologías activas. En Benescolar ofrecemos propuestas que son más experiencias de aprendizaje con muchas opciones diferentes de actividades y orientaciones más que recursos cerrados. Y de hecho las distintas, y ya dentro de cada una de las propuestas, sea una secuencia didáctica o un taller, un desafío interactivo o incluso un vídeo, todas están construidas desde una perspectiva interdisciplinar y multidisciplinar y además incluyen siempre una primera fase de búsqueda y recopilación activa de información entre los repositorios de la Biblioteca Nacional y entre muchos otros. Un segundo momento centrado en un componente de reflexión, de debate, de aproximación crítica al tema. Un
una tercera fase de producción, donde ya se propone crear un nuevo recurso, un objeto digital, un objeto artístico, tecnológico o el desarrollo de una actividad en el aula. Y por último, una última fase en la que se publican, comparten, se evalúan en común los resultados del reto que se ha propuesto. O sea que la metodología activa está en la base de cada una de las propuestas y más aún, es que la idea de todos estos recursos y del proyecto BEN Escolar en general es que todo sea un conjunto de ejemplos sobre lo que se puede hacer con los recursos, con los documentos digitales de la Biblioteca Nacional, que sea inspiración, que sea punto de partida, mucho más que un fin en sí mismo. No queremos que sea un fin en sí mismo en absoluto, y que los profesionales de la educación hagan suya la propuesta metodológica que incluimos en BEN Escolar y creen, compartan, enriquezcan ellos mismos a partir de ahora experiencias de aprendizaje con los recursos de la biblioteca, dándoles así un uso nuevo. Y ese es el objetivo, de hecho, del curso que he mencionado antes. Queremos impulsar que a partir de ahora los profesores hagan suyo todas las propuestas, herramientas, colecciones y creen a partir de ahora activamente nuevas experiencias de aprendizaje para su uso y el desarrollo de los temas que exponen en el aula. Caray, parece que nuestra charla está aquí generando mucho interés, ¿verdad? Inmaculada, ¿qué preguntas tenemos por aquí para que contesten nuestras invitadas? Sí, está generando mucho interés, y concretamente ahora nos preguntan sobre el impacto, el alcance que estos recursos están teniendo en los docentes. Es decir, si tenéis una evidencia de docentes que los están llevando, que los están implementando en su aula. Nos preguntan también si hay un registro, tanto en BEN Escolar o en Procomún o el proyecto EDIA, de las personas que los realizan. Sería un poco el doble sentido de la pregunta. Si hay un registro de quién realiza los recursos y también del impacto de las personas o de los docentes que los están utilizando en su aula, bueno, pues para implementar todo esto de lo que venimos hablando, de las metodologías activas y las nuevas opciones de enseñanza. ¿Empiezo yo? A ver, bueno, venga, pues yo misma. Vamos a ver, en cuanto al impacto y el número de profesores o un seguimiento más detallado de cómo y cuántos docentes están utilizando en el aula, nos gustaría profundizar mucho más, pero sí que es cierto que ya hay iniciativas al respecto. Nos faltaría el detalle fino. En concreto, las redes docentes que se están impulsando desde el CEDEC y con el proyecto EDIA ya incluyen ahí a un montón de profesores que sí que están identificados y están aplicando los recursos educativos en sus aulas, y hay todo un grupo de apoyo en ese sentido. En cuanto al registro exhaustivo, pues la verdad es que no disponemos en estos momentos de él, pero otra vía para que los recursos tengan impacto en el aula es a través de los cursos de formación. En la mayoría de los casos es necesario hacer un producto final y, bueno, se sugiere o se estimula la utilización en el aula. Es verdad que no tenemos un detalle estadístico, y es algo que, bueno, nos preocupa, nos planteamos, pero no hemos llegado a solucionar. Tenemos algo de feedback a través de determinados foros, sobre todo en formación y de redes sociales, pero lamentablemente aquí tenemos todavía bastante que avanzar. Elena. Bueno, en el BEN Escolar sí que, bueno, en realidad el proyecto se publicó en verano del año pasado, o sea que llevamos poco tiempo, y además nos hemos encontrado, nos ha descolocado la idea inicial que teníamos de difusión este año, y ha sido un poco diferente a lo que esperábamos, pero ya hicimos talleres y un prototipo, consultamos a una comunidad de profesores cuando estábamos todavía ideando los recursos, y sí que tuvieron muy buena acogida. Y luego, a partir de la publicación del proyecto, como decía, se ha disparado el uso y el acceso a los recursos de BEN Escolar a raíz precisamente de la pandemia, y la evidencia más clara, bueno, y luego en esos meses sí que vimos a través de redes sociales, compartían con nosotros experiencias
en el aula habían llevado a la práctica algunas de nuestras propuestas ya. Y luego ahora, eso, a partir de marzo, lo que comentaba antes, se disparó el acceso y muy en particular ahora con el MOOC que tenemos en la plataforma de INTEF, ya nos están llegando propuestas ya específicas de creación de nuevos recursos con las propuestas de Ben Escolar. De hecho, bueno, tenemos un hashtag Ben Escolar MOOC, por si queréis echar un vistazo y rastrear un poco las propuestas que han ido haciendo los participantes en el curso, que son magníficas, estupendas, y estamos muy contentos, y esa es la idea y en eso seguiremos trabajando. Por añadir una cosita a lo que yo he comentado antes, es verdad que no tenemos esos recursos o esos datos estadísticos como nos gustaría, ¿no? Pero sí que tenemos en marcha o tenemos en mente proponer y poner en marcha un estudio del impacto en el que participe alguien del mundo universitario. Entonces, bueno, espero que en un plazo relativamente corto podamos obtener información a partir de esa investigación. Bueno, pues ya pasamos a la siguiente pregunta, que sería, ¿cómo veis el futuro de los recursos educativos abiertos? Pues en mi opinión, los recursos educativos abiertos, los REA, yo creo que han venido pues para quedarse y que van a ir implantándose cada vez más porque, bueno, ofrecen grandes ventajas. Las líneas de futuro de todos estos recursos realmente están muy definidas por la UNESCO. Hizo un documento el año pasado denominado Recomendación sobre los REA, que se publicó el 25 de noviembre de 2019. Y en ese documento, se insta a los Estados miembros a adoptar una serie de medidas, las medidas adecuadas para que se pueda aplicar. Entonces, las líneas yo las resumiría en cuatro áreas, ¿no? Cuatro tipos de medidas. Una primera medida, que sería la de formación, mantener desde los propios estados una formación sistemática en recursos educativos abiertos, que implique siempre pues, la utilización de herramientas libres, de código abierto, la utilización de formatos estándar y difusión masiva mediante repositorios abiertos. Ya estamos en la línea, BNE, nosotros, el proyecto EDIA y otras muchas plataformas que están también funcionando en las propias comunidades autónomas. Una segunda medida que sería en cuanto a políticas de apoyo en las que se promoviera la creación, adaptación e investigación de recursos educativos abiertos. Por supuesto, la creación de redes de expertos en las que también estamos avanzando y mejoras en la accesibilidad de los propios recursos. Las plataformas también, pero sobre todo los recursos que utilizaríamos directamente con los alumnos. Una tercera medida estaría pues, relacionada con la sostenibilidad del sistema de utilización de recursos educativos abiertos. Hay un debate amplio sobre bueno, si es sostenible o no y de qué manera productos pues, bueno, que realmente se dan sin pago, porque el coste sí que existe, ¿no? Desde la UNESCO lo que se hace es sugerir búsquedas de financiaciones diferentes, alternativas, pues buscando alianzas, redes, donaciones, suscripciones, este tipo de elementos que son un poco novedosos y el debate está ahora mismo abierto. Y una última medida pues sería digamos, pues la que hace referencia a la cooperación internacional. Por supuesto, tendría que centrarse en formación, en repositorios conjuntos o abiertos o que se alimenten en conjunto para hacerlos crecer, repositorios de recursos educativos abiertos e investigación. Creo que esas serían, resumidas cuentas, las líneas que marca la UNESCO y por donde probablemente vamos a ir avanzando en los próximos años. Vale. Elena, ¿quieres aportar algo más? Bueno, tal y como lo hemos percibido nosotros desde la Biblioteca Nacional y a través de Ben Escolar y en nuestro sector, como decía antes, yo creo que más que nunca se ha puesto de manifiesto la necesidad de ofrecer recursos de calidad, reutilizables, libres a la comunidad docente. Y no solo
quería también apuntar, no solo hacerlo disponible para profesores, sino también para familias, para educadores, para profesionales de la gestión sociocultural, la gestión de la información. Creo que esto es, también se ha puesto de manifiesto en estos meses. Y creemos nosotros, por supuesto, que es fundamental promover el uso y la reutilización de fuentes fiables de información, con metodologías activas, comentábamos antes, que fomenten la autonomía, la creatividad en el aprendizaje y, por supuesto, dar apoyo a la comunidad educativa desde todos los sectores, pero muy especialmente desde el nuestro como gestores de la información. Porque además creo que es una de las características definitorias del siglo XXI, esta nueva actitud respecto a la creación y a la distribución del conocimiento, que implica necesariamente interdisciplinariedad, que implica una adopción crítica y una experimentación creativa con la tecnología, una orientación también además necesariamente colaborativa y democrática. Y este año especialmente en nuestro sector también, pero muy especialmente en el educativo, se está viendo un punto de inflexión en este sentido y es labor de todos apoyarlo y reforzarlo. Parece súper interesante lo que estáis comentando. Tenemos ya una última pregunta para terminar. ¿Qué mejoraríais de los portales REA? Pues hombre, es evidente que ante una situación tan cambiante como la actual, pues las necesidades del entorno educativo también lo son. Ante este hecho, pues los portales de recursos educativos abiertos no pueden estar estáticos y bueno, los responsables tienen que estar atentos para ir dando respuestas a las demandas que se van presentando. Sin embargo, yo diría que ya hay algunos aspectos que tenemos claramente identificados y en los que siempre se debe estar evolucionando. Son todos aquellos relacionados con la usabilidad, para hacer entornos cada vez más sencillos y transparentes para el usuario, la interoperabilidad, para facilitar el acceso de todos los usuarios, sea cual sea pues el sistema operativo que hayan decidido utilizar o su dispositivo digital. Y por último, la accesibilidad, entendida como la eliminación de barreras para aquellos usuarios con algún tipo de discapacidad. Eso hay que seguir mejorándolo. Elena. Bueno, estamos totalmente de acuerdo con Pilar. Nosotros percibimos que, pero como en todos los ecosistemas, en general, en todos los ecosistemas de acceso a recursos de información hoy en día, que hay mucha sobreabundancia de recursos y de información. A veces hay mucha dispersión, a veces hay falta de normalización, de pautas y de criterios para la interoperabilidad, lo mencionaba Pilar. La usabilidad y la accesibilidad son fundamentales y en eso hay mucho por mejorar. Pero desde nuestro punto de vista es importante, creemos que una mayor presencia más integrada de repositorios de recursos de información de instituciones patrimoniales como la Biblioteca Nacional, creo que pueden ayudar a reforzar la presencia del patrimonio como memoria de todos y servir de base para la docencia y el aprendizaje. Y eso, trabajar en una integración más unificada de todos estos recursos y darle más presencia, creo que ayudaría mucho. Es que desde nuestro punto de vista, además, la comunidad educativa es una de las más innovadoras y, por supuesto, esenciales para el futuro de nuestra sociedad y mejorar en todo lo posible el carácter inclusivo, accesible, integrador de todos estos servicios que se van trabajando, pues tenemos que colaborar en que sean ecosistemas que comparten, que enriquecen y que generan recursos de calidad. Y es labor de todos. Perfecto. Pues sintiéndolo mucho, tenemos que ir terminando. Inma. Hola, Estela. Una última pregunta en extremis. Nos pregunta una persona a través del chat si se está pensando, tanto desde la Biblioteca Nacional como desde INTEF, organizar algún tipo de charla o de coloquio para mostrar cómo se pueden implementar o llevar a la práctica todos estos recursos de los que nos estáis hablando. Elena se ha referido ya antes al MOOC de Benescolar y Pilar también a la formación de INTEF, pero no sé si nos podéis comentar algo más al respecto. Muchas gracias.
Pues la verdad es que ahora mismo planes más concretos, diferentes de los que os hemos contado, no hay ninguno, pero sí que la intención es seguir colaborando entre ambas instituciones y bueno, pues esta idea, como a lo mejor alguna otra, pues es algo que puede quedar sobre la mesa y que podemos retomar el guante. No sé cómo lo ve Elena. Bueno, en nuestro caso es que además es fundamental porque estamos ya terminando la fase en que nosotros somos los generadores de recursos que tenemos en Benescolar. Y claro, es crítico ahora el momento en el que estamos de ahora es vuestro. Queremos que seáis vosotros quienes generéis nuevos recursos, que aprovechéis todas las propuestas, nos deis otras sugerencias y nos digáis cómo podemos apoyaros desde Biblioteca Nacional. Y por supuesto, por nuestra parte, lo que nos queda ahora mismo es difusión, difusión y difusión, y cualquier propuesta de charla, encuentro, de la manera que sea posible en estas circunstancias difíciles, pero cualquier oportunidad de difusión y de conectar con la comunidad de profesores y escuchar sus necesidades y cómo podemos seguir apoyándoles, pues es más que bienvenida. Así que muchas gracias a quien nos ha hecho la pregunta y estamos abiertos a cualquier y deseando de encontrar más oportunidades para compartir todas estas ideas y estas iniciativas. Nos lo apuntamos. Bueno, pues si no hay más preguntas por el chat, agradeceros vuestra presencia, que hayáis compartido con nosotros vuestro tiempo y emplazaros a la siguiente EduCharla que va a tener lugar el próximo jueves, ya 5 de noviembre, en la que profundizaremos sobre las licencias de uso de los recursos educativos abiertos y contaremos con dos nuevas invitadas que también nos van a resolver todas las dudas que puedan ir surgiendo y comentando este tema tan interesante como es el tema de las licencias de uso. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.